gañanes son señores que están impuestos para manejar la yunta de bueyes, caballos o mulas, para cultivar las tierras con la ayuda de un arado. Nos hablan de algunas experiencias. Mi nombre es Aurelio. Estamos a punto de empezar a surcar con esta yunta para sembrar un poco de frijol. Un cornejal, ¿dónde lo pone? ¿Cómo sabe dónde ponerlo? Pues depende del terreno. El terreno se va uno cortando los surcos y se ve cuando ya va uno para abajo, hacia arriba, y hay que meterle para emparejar los surcos. Vamos a poner como si lo pusiéramos a nivel, pues, si lo dejamos muy colgado, se sale el agua. Quieto. Hoy, pues, desde que nacimos aquí en la tierra, hay que saberla labrar también. Como durante de 8 años ya andaba con la yuta. Sí, por la gracia de Dios nos enseñamos a trabajar. Ajá, y es nuestro oficio, porque, como les digo, anteriormente no había estudio, no había nada que ver, sino que el puro trabajo, como el animalito, dándole recio. Porque gracias a Dios que a mis hijos es el tesoro y el ejemplo que les dejo. Les enseño a trabajar. Así es. Con mi papá, pues. Y la necesidad, pues, iban a trabajar fuera. Y pues antes había más trabajo de, por ejemplo, por igual, la verdad, mucho trabajo que había de esto, de nombrar uno gañán, se alquilaba uno de gañán. Pero gracias a Dios a mi papá también aprendí un poco. Echamos una palma en medio para que el agua no troce los surcos. Pues si lo echamos así como derechos, pues se cuelga y nos afecta el agua. Y entonces hay que irle buscando, echarle sobernales para que el agua nos defienda y el terreno no se deslave. Surco sobernal le nombramos al palo que vamos echando ahorita. O sea, dos rayas, la vamos rajando, ¿no? Y los cornejales son los surcos chiquitos que echamos entre medio. Esos son los sobernales. Y hay partes, como ahora allí, se le echa una palma allí, se va muriendo, se echan unos, por ejemplo, 6 surcos para que la tierra empareje, como es joya, entonces ya empareja la tierra y ya y ya no nos afecta el agua, pues sí, nos llega a cortar, pero poquito. En la tierra también va pidiendo, se va viendo como va viendo ya, entonces aquí le hacemos de este modo y se le hace, pero no es mucho trabajo. Entonces, nomás de ver, pues, bueno, y saber algo, ¿verdad? Porque si no sabe uno nada, todo se cuelga, pero yo lo digo gracias a Dios a mi papá. Aprendí mucho de él y gracias a Dios aquí andamos, siguiendo su ejemplo que nos puso él a trabajar.